Funciona. Qué extraño. Recibo algo desde Novalis. Parece alguna clase de señal de socorro, pero un atenuador de señal Blark la está interfiriendo. Le ha dejado llevarse la nave muy fácil el jefe, ¿no? Y tomas una... No te preocupes. El ordenador avisaría si hubiera peligro real. Lluvia fatal inminente. ¿Deseas grabar tu testamento, Voltanes? Cierto, no resultaba prometedor. Maravilloso. Si alguna vez hubiera inteligencia artificial de ese estilo para las naves, yo también quiero que sea cínica. Lo más posible. Mejor. Bueno, está tocada, pero he arreglado cosas peores. Vamos, tal vez haya alguien en la ciudad que nos ayude. Vale, esto ya vuelve a ser juego normal. ¡Maravilloso! ¿Eso es raritanio? Quizá debamos mejorar primero nuestras armas. ¿Cómo? Quiero. Vayamos a la expendedora y démosle buen uso. Ah, es verdad, estas son las tiendas. No se distinguen muchísimo de las cajas normales. Rellenar salud y munición, pero no me dejan moverme. Mejoras, cuadrado, vale. Aquí es donde recogerías el arma. Acabo de comprar un proceso con una de las mías. Puedo dar fe de su eficacia. Se han juntado dos grabaciones a la vez. Tutorializador. ¿Cómo que tutorializador? Necesitará raritanio para esto, pero de momento usaremos algo del mío. Ok, es un tutorial literalmente de las mejoras. Vale. Este arma hipotética se diseñó para ayudar a la expendedora Gadgetron a mostrar a los clientes cómo hacer el imbécil. Gastar raritanio en mejoras. Solo tienes que coger una de las células. Ok. Estas cosas se encadenan. Venga, intenta completar toda la cadena. O sea, es como un árbol de habilidades. Vale, confirma la transacción y ya lo tienes. Bien, mi tutorializador hace más daño, supongo. Has rodeado un cúmulo misterioso. Eso significa una gran mejora. Ah, vale, se puede mejorar poco a poco, imagino, ¿no? Vale. Y eso es todo. Prueba a hacerlo con una tuya. Gracias. Ajá, bien, vale. Granada de fusión. Es grande el árbol de habilidades, entre comillas, hostia. Y el incendiador. Cadencia de disparo, sería interesante. Munición y guitones extra. ¿Qué quiere decir? ¿Consigo más dinero por matar con el arma? Daño de impacto y área de efecto. Puede que mejorar las granadas no sea una mala idea, pero tienen pocas mejoras comparado con esta. Y a lo mejor me debería esperar a otras armas, pero... ¡granadas! ¿Por qué no? Ampliar... el área de efecto, la munición... o la zona de efecto. ¿Dónde están los requisitos? Vamos a ampliar el área de efecto. Ah, me pone arriba el coste total. Supongo que solo puedo seguir una... ¿No puedo llegar hasta la otra? No estoy seguro de cómo funciona esto, si luego podré desbloquear todas, pero por ahora no puedo hacer ninguna forma para conseguir todo. Voy a poner incendiador, a ver. Aquí tengo dos caminos y puedo dar una vuelta para conseguir todo. Cadencia de disparo y ya no más. Ah, perdón, tengo que confirmar. Pero evidentemente no voy a tener suficiente para todas. Me gustaría conseguir la cosa esa, pero por ahora supongo que mejoraré la cadencia de disparo y el dinero que consigo. ¿Solo que quieres gastar? Sí, no veo por qué no. Ya lo terminaré. Puedo luego empezar desde cualquier punto desde el que esté conectado. Puedo completar la otra arma entera, pero vale, lo dejaré así por ahora. Disparar ligeramente más rápido al máximo. Vale, pero sin más daño. ¡Ey! Puedo comprar... Esto sí que es un lanzallamas. Cañón de protones. Suena bien. Pero puedo comprar lanzallamas, lo cual ha hecho que gastar en lo otro vaya a ser... un poco estúpido. El lanzallamas siempre es bueno, ¿no? ¿Por qué no? Te llevas un chollo. Maravilloso. Sal y ponte el mundo por montera. Estupendo.
Maravilloso. Y ahora que mejora el otro arma, no lo utilizaré nunca. Me encanta. Vaya, es un montón de malos. El que no es tan bueno, lo importante no es que sea bueno. Atención, ciudadanos. Habrán notado que estamos en medio de una pequeña e insignificante invasión. Estamos trabajando para contactar con el FLAR y hallar una solución pacífica. Lo importante no es si un arma es buena o no. Así que casi mejor se me queda. Lo importante es cuántas cosas le puedo prender fuego. Que no le quede una planta viva aquí en el planeta este, super vegetativo. ¿Tú? Vale, ¿cuánta munición tengo? No tanta, debería no gastar tanta. Pero, wow, no es sencillo, los enemigos no paran de atacar. Un poco más caótico de lo que me esperaba. Y le he mejorado la cadencia de disparo a esto, pero me parece a mí que me han timado. Pero con esto voy a conseguir más pasta por ahora. Creo que debería utilizarla en todo momento por ahora, mientras tenga munición. Solamente para conseguir más cuartos o tuercas. Porque al fin y al cabo los cuartos es lo único importante y estoy cobrando sin darme ni cuenta prácticamente. Es una nave que está arriba mío. Te hemos dejado varios mensajes acerca de tu invasión de este sector. Y ni la veo. Ah, coño, es una torreta. Era un enemigo. Oh, vida. Vale, ahora todo tiene más o menos sentido. ¿Hay munición? No, tal vez. No. Tal vez aquí atrás. Pero los cuartos son buenos siempre. Porque la bola esa, o sea, el lanzagranadas o lo que sea, ha costado 4.000 y solamente porque lanzagranadas lo quiero. Dudo que ese sea el último. Bien, maravilloso. Espero no estarme saltando nada. Hay muchos secretos por ahí. Eso estaba muy mal intencionado. No me lo esperaba. Estupendo. Y ahora, después de haberlo visto, creo que me quedaré aquí mirando el río. Me cago en... ¿Qué era? Joder, de haber visto algo raro en el agua. Maravilloso. Estupendo. Ideal de la muerte. Aún no tenemos noticias tuyas respecto a esta desafortunada situación. Pensaba que sería por... A ver, paso. Voy a hacer una cosa, porque los efectos están muy altos, yo creo, ¿no? No se oye muy bien las voces de los diálogos que están de fondo y parecen relativamente importantes. No sé, la música la voy a dejar, pero que le den por culo a los volúmenes de los efectos. Al fin y al cabo podéis escuchar payun, payun, payun todo el rato. Tampoco hace falta que se oiga mucho más alto que las voces, que supuestamente me dicen algo importante. ¿Tienen más? Será la nave del alcalde. Esta es una transmisión para los Rangers Galácticos. ¡Necesitamos ayuda! Soy Agnok Bugwas, alcalde de Cráter Tobru, en Novalis. Sí, los efectos estaban súper altos. Bugwas no durará mucho sin nuestra ayuda. Y por ahora, honestamente, el lanzagranadas me está gustando. Más que el payun payun este de fuego. Que sea de fuego es nada más que anecdótico. Vale, tengo que proteger eso o a lo mejor puedo... ver cómo lo destruyen, ¿no? Sube de nivel. Estupendo. Y estoy malgastando coger la salud ahí. Lanzallamas, por favor. Mejor. Dura poquito, pero bueno. Tú dame más cuartos. Tengo que matarlos con el arma esta.
Tengo que mejorarla. No sé si la voy a mejorar más. A lo mejor hasta que desbloquee la cosa especial, que eso sí que merece la pena. Gracias, gracias. Creía que ya no lo contábamos. Encantados de ayudar. ¿Por qué intenta mataros, Drake? Es mi sobrino, Skid McMarks. Alto. ¿Skid McMarks, el flotador? Me envió este infobot de Aridia y desde entonces me persiguen los Blarg. Aquí, echa un vistazo. Tío Bookwas, soy Skid McMarks, ya sabes, tu sobrino. Mi agente y yo estamos en el innovador evento de la tienda de deportes McMarks en Aridia. ¡Y vaya viajecito! He conocido a toda clase de gente. Fans, famosos, mis patrocinadores de Gadgetron. Hasta he firmado autógrafos a esas criaturas tan raras, los Blarg. Creo que andan haciendo algo por Aridia. Alto, un segundo. Hidrosechadora. Aparato súper ilegal de desplazamiento hídrico. Creo que esto no era para mí. ¡Detenedlo! ¡Tiene los planos! ¡Socorro! ¡Que alguien llame a mi agente! ¡A mi publicista! ¡No! ¡No llaméis a esos dos! ¡Llamad a alguien a quien le importe! ¡Paso de morir! Parece que Skid McMarks está en peligro. Tenemos que ir a Aridia. Vale. Bah. Pero antes tenemos que reparar la nave. Mapa. Bien, ya lo he visto, ya me he olvidado. Vale, a ver si podemos encontrar algo de ayuda. Bien, suponemos que el otro está a salvo. El alcalde está sano y salvo. Me rescataron un héroe peludo y su amigo robot. Retomo, por tanto, mi horario habitual. El tercer martes de cada mes, de 10 a 10 y media. Bien, supongamos que se ha ido al lugar seguro por donde están los enemigos por ahí. Imagino que habrá que entrar por aquí, donde está este descarado botón. Y es que rescatar a gente por amor al arte. De hecho, hemos venido a este planeta a evitar que les atacaban, ¿no? Creo que llegamos un poco tarde para ello. Esto es un ascenso. ¿Por aquí no he venido ya? Ah, me han dicho que hay que reparar la nave. De hecho, tenemos que ir a otro planeta. ¿Hemos terminado ya en este planeta? No hay nada más. ¿Cuánto dinero tengo? Porque la tienda está aquí. Eso es otro camino. Eso definitivamente no tengo para el nuevo arma, pero a lo mejor puedo hacer alguna mejora. Sé que he cogido por lo menos un cristal de esos guays. No sé si la pregunta es estúpida, pero ¿esto me matará? No, estupendo. Vale, cosas más raras se han visto. ¿Sabes nadar? ¡Oh! ¡Oh! No estaba 100% seguro de que supieras nadar. Ya digo, poca experiencia con los... ¿Cómo he disparado a eso? Creo que ha explotado porque sí. Tengo oxígeno. Eso tiene proximidad, por eso ha explotado. Vale. Pero... No sabía si iba a saber nadar. En muchos juegos, por lo menos en plataformas, aunque luego puedas nadar al principio, ¿no? ¿Es por aquí por donde tengo que venir o me he venido por mi propia cuenta? Puede ser algo secreto. O puede ser que de verdad tenga que venir por aquí y no teníamos que repararla realmente la nave, pero... Es confuso, ya digo. Busca en las cuevas el tesoro oculto. ¿Esto es optativo o es obligatorio? ¿Qué son esas cosas? Hola. Parecen ameboides. Según mis bancos de datos, Industrias Drek los creó para ayudar a los bots de guerra. Me ando una esta de mejora, o sea que no estoy en contra. Tengo 5. Me acabo de dar cuenta que me lo están mostrando arriba a la derecha en todo momento. Y no me había dado cuenta hasta ahora. Eso es toda la idea de lo que... del juego que estoy teniendo. Vale. Y ahora que sé que sé nadar, utilicemos nuestros poderes natatorios. Y cogeré todo lo que pueda porque quiero comprar el nuevo arma. O incluso mejorar alguna. No está mal el estilo de nadar. Bien. Más malos, prepárate. Hombre, malos, malos. A lo mejor estás presuponiendo un poco de todas formas, ¿sabes? Lo cual no me va a impedir... Ah, mierda. Pensaba que me mataría un solo disparo. Dispararle. Tú eres más importante. Parece que te cuesta más morirte. No, se divide en dos. Por supuesto. Me dais... No sois robots. No me deberíais dar... No me deberíais dar tuercas. Así que estoy gastando inútilmente... La munición, yo también.
Lo cual no quiere decir que a lo mejor con esto no vaya a ser más rápido. Solamente por darle un poco de ritmo. Y sabor. Estilo barbacoa a la situación. Vale, todos muertos. Bien hecho. Bien, hemos matado a una raza inocente y probablemente la hayamos extinguido. No sé si de verdad tengo que venir por aquí o es optativo, pero si es optativo es largo. Tal vez tenga que venir por aquí todo este tiempo para buscar alguna pieza para reparar la nave. Y me estoy adelantando a los acontecimientos, pero oye. He dado una vuelta en círculo. ¡Vuelta en círculo! Vuelta en círculo, pero eso antes no estaba abierto, ¿eh? ¿O sí? ¿Hay alguna...? Voy a ir a la nave. ¿Hay alguna escena de ahí que reparar la nave? ¿Hola? Con toda la cantidad de vídeos que había hasta ahora, supondría... Creo que eso es el motor o algo y quema. Maravilloso. Imaginaba que iba a haber alguna escena. ¿Tenemos que buscar ayuda o tenemos que meternos en una cueva y matar babosas sin venir a cuento? Qué tremendamente oportuno. Bien. Imagino que por la corriente del agua no podré ir. Pero oye, hemos dado una vuelta, hemos visto setas alucinógenas y hemos dado un paseo por las profundidades del mundo. Tengo lanzallamas suficiente. Lanzallamas me gusta, qué demonios. O sea, lo voy a usar. Oh, un momento. Oh. Ah, espérate, esas son unas escaleras. Me he dado cuenta que esas cajas estaban situadas en forma de escalera súper descaradamente, pero también me he dado cuenta. Oye, ¿en serio? ¿Ya basta de saltar? No, ya he dejado de saltar. Porque aquí hay una puerta misteriosa. Buen disparo. Pero, digo, a lo mejor me salta algo secreto, pero no. Por ahora no he visto ninguna forma de saltarme en nada. Baila. También podría atacarte. Solo por variar. Las animaciones están logras. ¡Ey! Perdonad, pero es que me estoy dando cuenta de que a lo mejor por aquí es por donde tengo que venir de verdad. ¿Por qué no estoy utilizando armas? Pero entonces otro sitio a lo mejor era optativo. ¿Voy a poder volver la luz? Sí que puedo. Dejarme dar vueltas como un inútil durante un momento. Pero tengo cromos que coleccionar. Y creo que a lo mejor saltar por aquí será la clave para coleccionar. ¡Me cago en su...! Si no, son cromos de verdad. Maravilloso. Quiero ver los cromos. Enséñame los cromos. ¡Cromos! ¿Qué cromos tenemos? A ver, pad de cromos. Me encantan. Ratchet, Quark. Y puedo cambiar 5 repetidas. ¿Me pueden dar repetidas? Eso es raro. Y un arma que definitivamente no tengo todavía, pero puede que acabe teniendo. ¿El incendiador? Ah, mira, a lo mejor luego lo puedo hacer para que sea un arma de dos manos. He conseguido cromos. Ha merecido la pena saltar como un estúpido para arriba. Y dinero, sobre todo dinero. Siempre en los cuartos. Creo que no era así como tenía que subirme para acá. Pero vale. No hay nada más arriba, no que parezca. Vale, ahora sí que podemos ir a donde de aquí. Pero oye, estaba oliendo yo aquí el olor de los cromos. ¿Pero sea muerte de una? Volver hacia atrás como un inútil, pero si no lo hago, no lo sé. Hombre, tenía una ligera idea de que me iba a dar a volver para atrás, pero hay que comprobar todo. Por si acaso, podría haber cromos que alguien ha tirado a las alcantarillas sin ninguna consideración por el medio ambiente, por cierto. Y lo cual va a llevar eventualmente a la destrucción del planeta si conseguimos repeler a los... ¿Cómo se llaman esto? ¿Borg o algo así? El nombre tampoco es que sea súper original. Pero podríamos haber recogido cromos o algo y a lo mejor botellas para poder reciclar. Que reciclar es bueno y hay que salvar al medio ambiente. Aunque sea un planeta en el que no es nuestro y nada de eso. Sitios más raros podían haber puesto cosas así. Hablando de todo eso, el agua esta está estancada. Lo cual quiere decir que hay deliciosos... dineros ahí para mí. Lo cual no sé cómo voy a salir después, pero... Escaleras... escaleras, vale. Pero había tuercas y cosas así.
Hay un enemigo ahí detrás que creo que ahí está muy bien, así que voy a ignorarle mientras yo activo el puzzle. Será cabrón, pensaba que no podías. Ah, ahora tiene movimiento, digo, la he liado. Lo he bugueado. El tío me ha atacado cuando estaba terminando la animación y se ha quedado eso atascado, pero no. ¡Hola! ¿Qué cojones haces ya? Debería atacarte con el arma, que me dan más cuartos. ¡Espera! ¡Payum, payum, 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 payum! Dame cuartos. Eso es. Bien. A la siguiente. Juego bonito. Honestamente, los efectos de luces... Lo que pasa es que a veces... Da la impresión de que hay demasiadas cosas en pantalla, nada más que por los efectos de iluminación, pero bueno. No despistan mucho la mayor parte del tiempo, pero aún así, no estoy 100% seguro de que a lo mejor sea... ¡Jo! Hay tuercas ahí abajo. Estoy a punto de conseguir el arma, no me gustaría dejarme muchísimas. ¡Maldiciones! ¡Esos malditos Blarg interfieren en la transmisión! Blarg se llama. Blarg. ¡Hola! ¡Oh, hola! Me alegro de que estés aquí. He estado... ¿Nos hemos visto antes? Estoy teniendo un déjà vu. No lo creo. ¡Oh! El viejo necesita que le miren las cañerías. Bueno, llevo intentando enviar una llamada de socorro a los Rangers Galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake. Blarg. Toda la región está tomada por los transportes, Blarg. Tenemos que salir de aquí. No puedo ir a ningún sitio hasta que deje este infobot en manos del Capitán Quark. Íbamos a hablar con él cuando derribaron nuestra nave. ¿Podemos echar un vistazo? ¡Claro! Se lo quité a uno de esos soldados, Blarg. Aquí tienes. ¿El nombre de las razas? Ah, hola, ¿qué no tal? Me queda súper claro. Soy Alonso Drake, presidente de Industrias Drake. Quizá os preguntéis... ¿Qué hacen 300 bots bien armados marchando minosos hacia un destructor de clase G? La respuesta es sencilla, amigos. ¡Progreso! Hace años nos forzó a ir bajo tierra una contaminación que podría haber sido causada o no, pero seguro que sí, por la empresa de mi padre. Dejamos de lado la robótica para centrarnos en construir planetas. Ahora que este proyecto concluye, debemos hacer cuanto podamos para cumplir el programa. Eso significa que nuestro amigable ejército bot debe vencer a cuantos quieran detenernos. La buena noticia, que no se lo esperan. Así que sentaos, relajaos y alegraos sabiendo que Industrias Drek trabaja para vosotros. Industrias Drek no trabaja para ti. Veo que tenéis un problemilla de transporte. ¿Nos vemos en nuestra nave? Os la dejaremos lista para volar. Bien. ¡Jerónimo! ¿Veis? Acaba de tirarse por una alcantarilla. Nosotros lo hicimos antes. No juzgues. Bueno, parece que esta es la forma más rápida de descender. Probemos. ¿Y si quiero dar la vuelta para atrás como un imbécil por si me he dejado cromos? ¿Qué? ¿Eh? A lo mejor deberías pensar también en mis sentimientos, Ratchet. Me parece muy egoísta de tu parte que no quieras robarle todas las pertenencias al tío este. Y romper las ventanas, probablemente. ¿No? Vale. ¿Algo más que robar? ¿Robar? No. Una lástima. Vale. Vamos para abajo. El sistema de transporte mola. Aqualandia en cada uno de tus hogares. De los domicilios de la gente. ¡Uh! Hay premio. Hay chatarra que recolectar, lo sabía. Y además protegemos al medio ambiente. ¿Hay alguna forma de no cogerlas? ¿No? Estoy obligado a que me den premios gratis. Literalmente. Increíble. ¿Quieres repetir? Sí. No. Literalmente no había forma de no cogerlas. Voy a comprar un arma. Lo de... Bueno, a ver qué tenemos aquí. Sí, sí, repárame la cosa de reparar. Ratchet y Clown se pusieron a arreglar su nave con ayuda del fontanero. Pocos sabían que pronto estarían cerca de la grandeza, pero sus oídos no podían captar el sonido de los rifles. Pero antes... debían enfrentarse a un tiranosaurio zombie come cerebros. Un momento. Que yo recuerde, no hubo nada de eso. No pasa nada. Vale, aguafiestas. Tú mételo. Bueno, parece que esto ya está arreglado. Prométeme que llevaréis ese infobot al Capitán Quark. Lo prometo. Gracias por ayudar. Encantado. Hasta el próximo reboot. Joder. Sin ningún tipo de descaro. Vale, esperad. He ganado cosas de ganar. Quiero comprar armas. ¿Buscas algo de armamento?
pasa a mi despacho? Bueno, despacho no tengo, pero podría conseguirlo si me hacen vendedor del mes. Cañón de protones. ¿Quieres comprar? Por sí, supuesto. Igual cumplo el objetivo de esta semana. ¿Y puedo mejorar? Porque a lo mejor podría mejorar el cañón de protones directamente cromos. Por ese te puedo hacer un buen precio. ¿Puedes sacar cromos de la gente? Eso no lo sabía. Es una información que me hubiera interesado saber antes. Hubiera sido relevante a mis intereses. Área de efecto, más duración... voy a comprar el arma y voy a mejorar directamente. Pero antes, el Pyromatic este que tiene bastantes cosas. Anchura de corriente... Conseguir más raritanio. ¿Se llama raritanio de verdad? No me he dado cuenta hasta ahora. Se llama raritanio. Podrían haberlo llamado un aptonium directamente o algo. Alcance. Wow, tres de estas secretas con cosas random me puede interesar. Pero quiero probar el cañón de protones y quiero probarlo mejorado para no saber cómo es originalmente. Y quiero conseguir cromos. Siempre cromos. Todos los cromos. Lo más importante son los cromos. No, aún puedo conseguir más cromos y más tiempo y alcance y cromos y sobre todo cromos. Esto es lo que puedo hacer, pero voy a mejorarlo, qué demonios. Sobre todo así conseguiré el triple de cromos. ¡Bum! Así se hace. Cromos random, estupendo. A lo mejor he cogido la peor mejora, pero da igual, puedo conseguir cromos. Disfruta de tu nuevo cañón de protones. Y a lo mejor es el peor arma del mundo, pero me da cromos y eso es mejor que dinero, porque son cromos. Vale, pues vámonos, supongo. Aunque no sé cuándo cortar el live stream. El primer live stream no lo quiero hacer muy largo. Porque... esto continuaré el lunes. ¿Esto me sigue la bombilla esta? ¿Si la lamo todavía me hace daño? No. Puede que este sea un buen sitio para cortar. He salvado... bueno, salvado. Los pilares humeantes tampoco indican muchísimo que haya salvado a mucha gente, pero... creo que podemos dejarlo aquí y continuar el lunes. Ya digo, este live stream va a ser cortico. Quería nada más que probar el juego. Tiene una pinta, gráficamente está bien, el motor está bien conseguido, se mueve como se esperaba que se moviera, los gráficos no molestan mucho si hay muchos detalles en pantalla a la jugabilidad, aunque algunas veces sí que es un poco, hay como muchas cosas a la vez, pero puedo conseguir cromos, y conseguir cromos es la clave de la victoria, y puedo probar qué demonios hace este arma ya que estamos. Fallum. Me gusta. Y además, hace cosquillicas cuando te acercas. El mando vibra un montón. Dura bastante. Esa mierda me gusta. Eso puede estar cheto. Y puede que quede mal gastar las balas porque sí, pero da igual. Vamos a... si corto aquí, ¿se puede guardar? Tal vez... vamos a entrar en la nave. Y cortamos después de entrar en la nave, después del vídeo que habrá seguramente. ¿Sabéis qué? No voy a cortar aquí. Y si no, pues vuelvo a jugar hasta esta parte, que tampoco hemos hecho gran cosa. Y ya está. ¡Cromos! ¡Cromos para todos! Nos vemos entonces el lunes y miércoles será cuando hagamos esta serie. Hoy lo he hecho el viernes porque el miércoles me dio fallo el live stream y no pude grabar. Igual que hoy, para empezar, me ha dado fallo el live stream y no he podido grabar. Pero eventualmente se arregló bien. Así que el lunes y miércoles seguro que no pasa nada y podemos hacer live stream también. Y no va a explotar nada como hoy ni como el miércoles pasado. Así que nada. De repente un reboot. No sabía que era reboot, pero lo es. Y por lo visto es que los niveles están diseñados como los del primer juego. O sea, literalmente hay conversiones. Supongo que añadirán cosas nuevas, pero eso ya lo veremos. Y la historia será un poco distinta, sobre todo porque se centran muchísimo en que es un reboot. Pero bueno. ¡Ea! Otro reboot más para la lista. Se han olvidado de ponerle número a los juegos y de repente volvemos a empezar desde el principio. Así que nada. Ratchet & Clank, de Play 4. No confundir con Ratchet & Clank, de Play 2. Ni con la película Ratchet & Clank. De Play 4 también. Da igual. Nos vemos entonces la semana que viene. Adiós.